Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Buenas tardes, muchachos. No he subido videos porque vengo de Copainalá. Estoy aquí en Rancho El Paraíso. Vine aquí a pasar la noche porque cambié mi ruta. Ya no fui para Chicoacén, ahora voy para Malpaso y para un pueblito que sigue aquí adelante. ¿Cómo se llama el pueblo? Tecpatán. Tecpatán. Pero aquí este joven, que es hermano de Ernesto, dice que tal vez su papá podría tener el mejor café de la región, ya que él tiene mucha experiencia. A ver, voy a saludarte. Para que le mandes un saludo a Ernesto, tu carnal. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Isidro. Isidro. Luis. Mucho gusto. Tú vienes de Tuxtla. Yo vengo de Tuxtla a visitar acá a mi papá, que acá viven en Rancho Buenavista. Aquí arribita. Aquí a 1 kilómetro de Rancho Paraíso. ¿Y por qué dices que tu papá tal vez podría cumplir con los estándares que busco del mejor café de Chiapas? Porque él lo ha trabajado desde muy joven. Prácticamente su vida ha sido la agricultura. Y él trabajó con Nescafé. ¿La marca de café soluble? Exactamente, en aquel, ya tiene años. Y ahí les enseñaron el proceso de secado, de tostados y pues hasta llegar a la preparación del café. ¿Y qué es lo que más determina, digamos, la calidad de un buen café? Hablaste de limpieza. La calidad del café está en precisamente la limpieza, la selección pues, del café. Para empezar, la selección, el proceso de limpieza, desde el secado, la maquilada, el tostado, el nivel de tostado que debe tener. Y en el caso de acá, de la cultura Soque o acá donde nosotros vivimos, el molido, ¿verdad? Que aquí lo hacemos con molinos de mano. Manual, exactamente. Tostado pues en el comal de barro. Ajá. Y pues ya para hacer el preparado lo endulzamos con la panela, en otros lugares lo conocen como piloncillo. Sí. Yo probé un café que es el mejor de todos los que he probado. En Coapilla, en una cafetería ahí en el centro. Le dije a los muchachos, es el mejor café que yo he probado. Lo probé así solo, sin azúcar, sin nada. Y fue lo mejor, lo más que me ha gustado. Y yo ando buscando a quien comprarle una cantidad de café para ponerle mi marca. Pues me interesaría si tu papá puede hacer ese proceso. O sea, todo, que me muestre el café desde... Digo, obviamente los procesos de selección y eso, pues no tanto de secado, no alcanzaría. Pero ya tiene un producto casi listo, finalizado, para tostarlo, molerlo y prepararlo, me interesaría. Pues sí, es cuestión de que platicáramos con él y que él estuviera, ¿verdad?, en las condiciones. Ahorita creo que tiene para, como guarda para su consumo. Ándale. Él guarda para su consumo prácticamente el café limpio, le llamamos acá, y el chibola, que es esa parte. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la selección del café y el tipo de café. Incluso el peso tiene mucho que ver en la calidad. Sí, porque mira, toda la gente habla de que todos tienen el mejor café, de forma, pues, honesta. Nadie habla mal de su producto, pero si uno es objetivo y justo, sabe uno que hay buenos cafés, hay regulares, por la misma altura, calidades y especies, variedades. Entonces, me interesarías, tú dices que tu papá podría tener el mejor de la región. Ya está, sí, creo que sí, puede hacer ese trabajo. Lo ha trabajado durante años. Lo que pasa que aquí se desaniman los agricultores porque nunca ha tenido un valor. Sí, claro. Y aquí pues lo que nos ha acabado en esto es el precio. Es muy barato. Claro, no queda para nada porque es muy costoso. Y aparte el tiempo que se le dedica desde la limpieza, hablando que debe estar limpio el cafetal, cuando llega el tiempo de corte, separar el café bueno y el malo, el secado, y de ahí todo el proceso que llevas es un trabajo muy 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 grande. Y ya si nos vamos a hacer precio, pues ya no es redituable. Sí, si sale tablas o luego hasta perdiendo. Así es. Es mal pagado. Pero un buen café es costoso. En México, bueno, en cualquier lugar, un buen café cuesta mucho dinero. Allá en México hay cafés 400 gramos por 400 pesos, 500 pesos. O sea, un kilo está casi en 1,000 en México. Hay una marca que se llama, creo que Punta del Cielo, de Veracruz. Ese café le compite mucho a Starbucks, allá en México.
hay cafeterías por todo México. Así es. Es de una gran calidad. Yo pues lo he probado y se me hace un café bueno. Como Starbucks también es bueno, pero para mí el mejor café que yo he probado es uno que se llama Juan Valdez, pero el de Colombia. Colombia. Yo lo probé allá en Colombia y compré, incluso me traje unos kilos para acá del aeropuerto de Colombia, de Bogotá. Y después, algo muy chistoso, yo compré ese mismo café en una cafetería Juan Valdez de México y se veía diferente. No sé si el tiempo, no sé si sea una versión diferente para exportación, pero sabían diferentes. Pero el mejor que he probado es ese, el Juan Valdez de Colombia. Pero si tu papá tiene un buen café, yo estoy dispuesto hasta a comprar, digo, muchos kilos. O sea, yo estaba hablando incluso de comprar una tonelada. Por parte, digo, porque sé que la producción de la gente no es tanta. Claro. Pero comprarles, digamos, de a 100 kilos. Si reúne los estándares, podemos hacer un negocio. Yo busco ponerle mi marca a un café bueno. Pues yo considero que es cuestión de que lo vea, lo pruebe, documente el proceso que se lleva, ¿verdad? Y determine, más que nada. Bueno, déjame pensar, si hubiera condiciones, hasta me lanzo, recojo aquí mi antena, me voy para allá y mañana o al rato, digo mañana, se hace eso en la mañana, se tuesta, se muele y se prueba. Te agradezco mucho y hagamos el intento, a ver si hay voluntad y hay condiciones. Nada se pierde. Nada se pierde con intentar. ¿Qué tal si tu papá ahora sí que gana la licitación? Sí, le digo, él lo hace con amor, siempre su trabajo lo ha hecho. Por la agricultura fue donde nos dio la oportunidad de que nosotros nos superáramos y que hoy hagamos otro tipo de actividad desde acá del rancho, sin salir a trabajar otro lado. Y además lo que dices, si tiene un respaldo de una marca de Nescafé que es mundialmente famoso, pues obviamente hay una experiencia industrial que respalda, aparte de su conocimiento orgánico rural. Claro. Esa doble combinación podría ser algo muy importante. Así es. Bueno, entonces vamos a ver si hubiera posibilidades. Pues ahí estamos y pues ahí estamos en Rancho Buenavista, se llama, el donde nosotros vivimos. Mándale un saludo a tu hermano, que por tu hermano estoy aquí. Saludo, carnal. Ya dice aquí Luis que se va a quedar un buen tiempo. Ya no me fui de aquí, de Santa Lucía. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Espérate ahí.